Saludos amigos y amigas amantes de la velocidad, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy repasaremos las finales de las categorías de autos de 18, 17 y 16 segundos, de la tercera válida del campeonato de piques cuarto de milla Barranquilla 2024. Iniciamos con la final de 18 segundos, donde tenemos un enfrentamiento entre Luis Trip versus Carlos Kerguelen, ambos a bordo de su Renault Clio. Tras un ajustado duelo y por una diferencia de solo 37 milésimas de segundo al paso por meta, la victoria se la lleva Carlos Kerguelen en su Renault Clio, obteniendo de este modo el trofeo de campeón de los autos de 18 segundos de esta tercera válida de piques cuarto de milla Barranquilla 2024. Felicitaciones para él y su equipo. Pasamos ahora a la final de la categoría de autos de 17 segundos, donde se enfrentan el Nissan March de Luis Felipe Sierra versus el Nissan Sentra B13 de Jaime Otero. Si quieres asistir o competir en estas carreras, encuentra toda la información en el Facebook o Instagram de sus organizadores, @piquesbarranquilla. Enlaces en la descripción. Tras otro ajustado duelo, la victoria se la lleva Jaime Otero en su Nissan Sentra, haciéndose de este modo con el trofeo de campeón de los autos de 17 segundos, de esta tercera válida de piques cuarto de milla Barranquilla 2024. Felicitaciones para él y su equipo. Pasamos ahora a la final de la categoría de autos de 16 segundos, donde solamente clasificó Yamil Barona en su Nissan Sentra B13. Si te está gustando el video, por favor apóyanos con un me gusta. Muchas gracias. Su tiempo para que lo...
Yamil Varona en su Nissan Sentra V13 realiza su pasada para consolidarse como el campeón de la categoría de autos de 16 segundos de esta tercera válida de Piques Cuarto de Milla Barranquilla 2024. Felicitaciones para él y su equipo. De este modo llegamos al momento de enviar saludos a los primeros 10 comentarios del anterior video publicado en YouTube. Juan Jiménez, Leo Lara, Richard Páez Pena, Miguel A. Salazar B., Oscar Guerrero, BM7, Edgar Silva, Pura Hierda de YouTube Pérez, Raúl DS y Raymond Corazón.